5 de Millos, 3-0 ganamos, 34 puntos, peleando ya por estar entre los 4 primeros de la clasificación para terminar de local en el primer partido. Vamos con las 5 de Millos, Millonarios 3, Equidad 0. Ganamos 3-0 y yo creo que el partido no requiere grandes análisis porque en la parte táctica Equidad, digamos que no fue nunca superior a Millonarios, ni siquiera nos complicó. Cambio la parte individual, me parece que sí hay muchas cosas que destacar, principalmente el regreso de Manga Escobar, que es un jugador diferente, es un jugador que encara, que tiene buena distancia, que tiene gol, que me parece que por la banda izquierda para que enganche y le quede la derecha, que es el perfil de él, o por la derecha, pues lo hace muy bien y le da algo diferente al ataque de Millonarios, me parece que viene ahí. Agudelo es un jugador completamente diferente a Rangel, porque Rangel es más estático, él es más cabeceador y estar ahí en el momento oportuno de área. Inclusive tiene más gol de lo que tiene Agudelo, pero Agudelo se mueve más, tira diagonales, es más veloz, entonces también le da algo diferente a Millonarios y me parece que para variantes, profesor Israel tuvo hoy para ver en ataque dos jugadores diferentes. Para mí, Manga Escobar hoy por hoy es más titular que Maxi, me parece que está en mejor, performance el jugador Manga Escobar que lo que hace Maxi últimamente. Otros jugadores para destacar, muy bien Vega como lateral derecho, insisto, Vega es una realidad y debería ya quedarse con el puesto de titular en lo que resta del torneo. Roballo, para mi gusto, jugó bien contra Tuluá, pero lo sacaron, esta vez jugó los 90 minutos y bien Roballo, me parece que es que está volviendo a tener una regularidad en el rendimiento. Me parece que entre Jonathan y McAllister hay algo que no los deja terminar bien las jugadas, y sobre todo esos pases en el último cuarto, que es donde tienen que ser más precisos, pues no llegan. Y ahí es cuando salen los contragolpes, y ahí es cuando Millonarios de pronto se ve con problemas. Yo creo que entre Silva y Jonathan deberían como hacer un stop, pensar y darse cuenta de que no están entregando bien ahí, muchas veces porque son muy cortos los pases, muchas veces porque son muy duros, muchas veces porque van a cualquier dirección, otras veces por ponerse a hacer taquitos, por hacerlo de la manera más linda, pues no aseguran el pase. Y ese es el principal error de los dos, porque los dos tienen gol, que yo creo que por eso es que también el profesor Israel pues mantiene a Silva los 90 minutos, y además que Silva está rematando físicamente bien los partidos, pero es en los pases donde la gente dice, ay, hombre, cómo la pierde, cómo entrega mal. Miren, antes del gol de Silva, Silva había entregado muchos balones mal y toda la gente estaba desesperada por eso. Pero luego vino el gol y pues todo se olvida. Pero no, hay que mejorar ese tema de los pases porque rivales, por ejemplo, como Cortuluá, que contragolpean muy bien, nos cuestan goles. Como decía, el partido, pues digamos, para mí fue un partido muy tranquilo de Millonarios. Pero mire que en la defensa, en línea en general, la vimos sólida, salvo por la línea izquierda, que Machado sigue siendo el Machado de la selección y no el Machado que se fue a la selección, que era el Machado baluarte de Millonarios. Entonces, hablando de esa defensa, se vio sólida con la salida hoy de Cadavid, que jugó un pésimo partido frente a Tuluá, y Gabriel Díaz y Henao lo hicieron bien. A Gabriel Díaz se le nota la banca, se le nota que no juega muchos partidos con Henao, porque hubo movimientos en que los dos atacaron el balón al tiempo, como que se estorbaban. Henao le decía a Díaz, hombres por acá, hombres por aquí. Pero Díaz, pues, seguro, porque Díaz es un jugador seguro. Y con el ritmo, con tiempo, pues Díaz puede lograr, digamos, ser una dupla defensiva con Henao. Bueno, pero hoy se vio tranquilo, hoy se vio bien. Al fondo escuchan a Mayer, que no se pierde las 5 de Millos. Noticias varias de Millonarios. Para el otro semestre se sigue buscando estadio. El distrito pues ya ofreció techo, pero pues tiene sus problemas, porque además el señor Daniel Mejía, secretario de Seguridad, pues no está muy convencido de que techo sea seguro. La gente de los barrios alrededor del estadio de techo ya se organizaron, planearon hacer una marcha hoy si Millonarios hubiera jugado allá con Equidad, porque alegan temas de seguridad, de robos, de que rompen cosas, bueno, pasan mil cosas, y pues se sigue buscando estadio, está la opción de Tunja, está la opción de techo, no se sabe qué hacer con los abonos, Millonarios ha tenido ya ideas, ellos, en lo que me enteré, pues, dicen que lo mejor es no vender abonos, porque no tienen una fecha cierta de que entregue el estadio al distrito. El distrito dice que lo entrega en 3 meses, pero pues esos 3 meses,
como siendo como son las cosas en Colombia, puede durar 4 o 5 meses. Millonarios está buscando ya reforzarse, buscando delantero, Millonarios está buscando defensa central, Millonarios está buscando otros jugadores, ya están en la tarea de buscar esos jugadores para el siguiente semestre. Muchas gracias a toda la gente que nos ha visto en las 5 de millas, la verdad estamos muy contentos. El partido pasado, pues por lo que era Día de la Madre, era festivo, pues no sacamos el video. Quiero agradecerle a la gente de la barra Academia Azul, a la gente de la barra Vengo por los Colores, Academia, Mi Barra Azul, la banda de Oriente, Agrupación Gallinas, a la BAP que es mi casa, a todas las barras de Millonarios que nos ven y que pues cuando he ido al estadio esos días pues me han dicho que me ven, me han dado sugerencias. Entonces muchas gracias a todos. Esperamos que les guste este formato. Van a haber cosas nuevas para la siguiente temporada de las 5 de millas. Y no se olviden suscribirse, que todavía está en pie lo de la cena con los jugadores. Entrar a Facebook, buscar las 5 de millas. También vamos a tener otra sorpresa para los suscriptores ahí de las 5 de millas. Muchachos, ahorren para la boleta si no son abonados. Hoy, 15 de mayo, les estamos diciendo, ahorren para la boleta. Porque la boleta de cuartos de final no va a ser económica. Y no empiecen desde ya o cuando llegue. ¡Ay, que por qué tan cara! No, vayan ahorrando desde ya. 15 días antes. Porque esa boleta no va a ser barata. Los abonados, los que creímos desde el principio, pues tenemos la facilidad del precio de la boleta. Los otros, pues van a tener que meterse la mano al bolsillo un poquito. Entonces, desde ya, ahorren para la boleta. Porque la boleta pues va a tener un incremento. Estas fueron las 5 de millas clasificados y vamos por ese liderato.